Bueno, vamos a tratar hoy el tema sobre el acuerdo migratorio. Se cumple el plazo el día 10 y acordamos informar antes al pueblo de México, de modo que lo vamos a hacer este día. Va a informar el secretario de Relaciones Exteriores y están con nosotros todos los integrantes de la comisión que se formó para este propósito. Marcelo va a preparar a informarles sobre el tema y a presentarnos sobre el trabajo que cada quien está llevando a cabo. Tenemos pendiente lo de las facturas que les dije que hoy íbamos a presentar. Lo vamos a ver al final para darle toda la importancia que tiene este asunto del acuerdo migratorio. Lo otro, pues no deja de ser algo menos estructural, que ya está controlado. Ya nada más es para recordar cómo era la situación antes, es el pasado, ya lo pasado, pasado, diría el cantautor. Lo importante es la transformación, el que no caigamos en los mismos errores, que no hagamos lo que se hacía antes, que se deseche todo lo que significaba la corrupción, los gastos onerosos, superfluos, el lujo en el gobierno, y que se haga realidad la austeridad republicana. Pero lo importante es que ya no hay esos excesos, eso sí lo puedo garantizar, y es un logro de la cuarta transformación. Y se está trabajando en lo estructural también, una política distinta en materia de relaciones exteriores a partir del principio de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Entonces, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard sobre el informe. Con su permiso, señor presidente, compañeros, buenos días, señoras, señores. Como es de su conocimiento, por instrucciones del presidente de la República, desde el mes de junio se implementó un programa de atención especial al fenómeno migratorio. En este programa han intervenido muy diversas instancias públicas y entonces voy a presentarles una síntesis del reporte que tenemos hasta esta fecha. La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto, es decir, principios de junio y agosto.
Esa reducción del 56% en el flujo se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales. En primer lugar, debo decir que conforme a las instrucciones recibidas por el presidente de la República, la Guardia Nacional, que está en pleno proceso de despliegue en toda la República, ha participado de manera muy destacada con la presencia en el norte del país de 14.951 elementos en diversas funciones, al mando del general Loman, aquí presente, y en la región sur, 10.500 elementos al mando del general Vicente Hernández, aquí presente también. En total, están participando 25.451 elementos de la Guardia Nacional, no solo en funciones de migración, tienen otras funciones de seguridad, pero ese es el número total de efectivos. Debo destacar que, a pesar de que es uno de los despliegues más importantes que ha habido para seguridad y en este caso para apoyar tareas de migración, solamente tenemos noticia de 7 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos que están en integración. Es decir, ha sido un despliegue exitoso y, como se ordenó por parte del señor presidente, con respeto a los derechos humanos. Señalo también, y aquí está presente el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que quedó a cargo de esa dependencia, secretaría, y los elementos de la Policía Federal, respaldar las acciones en carreteras, singularmente o especialmente, para rescatar personas que son transportadas en condiciones que ponen en peligro su vida. Y a esta fecha, merced a ese operativo, se han recuperado en 35 tractocamiones del orden de 2.186 personas, en donde casi el 40% son menores de edad, en condiciones que ponen en riesgo su vida. También ha participado la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía. Hay 778 carpetas de investigación abiertas, imputados 1.099 personas, a disposición del juez 622 y vinculados a proceso por tráfico de personas 357 individuos. Al final presentaremos en un video las acciones del Instituto Nacional de Migración, cuyo titular es el doctor Francisco Garduño, aquí presente, y ese instituto y la Secretaría de Gobernación han sido claves para todas las acciones. Aquí quiero puntualizar que quien actúa es el Instituto Nacional de Migración, conforme a la ley. Tanto la Guardia Nacional como la Policía Federal, ya en proceso de integrarse a la Guardia Nacional, respaldan las acciones del Instituto Nacional de Migración. No lo pueden sustituir legalmente, lo respaldan. Al final, en un video, les vamos a presentar el reporte del INAMI. Enseguida les refiero que al mando del subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, aquí presente también, quedó acá, quedó la estrategia para formar centros integradores para migrantes en el norte del país, para recibir y respaldar a las autoridades locales respecto a migrantes esperando en México su audiencia en Estados Unidos. En consecuencia, se han integrado o se está trabajando en 3 centros, Tijuana, Mexicali y Nuevo Laredo, que están por entrar en operación, y en Ciudad Juárez ya se tiene, si no mal recuerdo, un centro funcionando, que es el Leona Vicario. Por otra parte, debo señalar que Javier May quedó responsabilizado de ampliar el programa Sembrando Vida, en particular en el sur del país, aquí también presente. Gracias, Javier. Y ha integrado a esta fecha a 4.300 migrantes en el programa Sembrando Vida en el sur,
particularmente a los estados de Chiapas, Tabasco y en menor medida en Campeche. Oaxaca también está trabajando. 4.300 personas están en este momento ya integradas conforme a las instrucciones que dio el señor presidente. También reportarles que conforme a las indicaciones que recibimos, se utilizaron recursos del Fondo Yucatán, denominado anteriormente ahora Fondo México, para reparar espacios, en particularmente en Tapachula, Chiapas. Se repararon albergues como el Buen Pastor, el Café, la Estación Migratoria en coordinación con el INAMI Siglo XXI, el albergue del DIF municipal para niñas, muy importante por el gran número que tenemos de menores no acompañados, y la Sala Multidisciplinar Territorio Joven. También tuvimos la colaboración de muy diversas empresas del sector privado para ese propósito y vamos a continuar junto con el Instituto Nacional de Migración hasta ejercer los 60 millones dispuestos en este programa. Por último, referirles que hay avances en el Plan de Desarrollo Integral. El Plan de Desarrollo Integral incluye el sur de México y, por supuesto, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este es un compromiso de Estados Unidos que adoptó con México el día 7 de junio. Y desde luego que lo tenemos muy presente, es el punto 4 de la declaración conjunta que hicimos con los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido con ese punto 4? ¿En dónde vamos? Bueno, en el sur de México, OPIC, que es la Corporación de Inversión Privada en el Exterior del Gobierno de los Estados Unidos, OPIC en este periodo anunció ya cartas de intención por 800 millones de dólares para proyectos de infraestructura y 126 millones de dólares para pequeñas o microempresas, también en el sur del país, lo que hace un gran total de 926 millones de dólares. Compromiso de los Estados Unidos fueron 2,000 millones. Entonces, todavía nos falta el resto, que es un poquito más de los 1,000 millones, pero vamos en 926 millones ya, comprometidos. Para el caso de Centroamérica, por instrucciones del presidente de la República, se están invirtiendo 60 millones de dólares por parte de México para implementar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras. Y muy próximamente se establecerá contacto y conversaciones con el presidente electo de Guatemala para incluir a Guatemala también. Y ahí ya se tiene para ese plan el respaldo de muy diversos organismos. Les decía yo el otro día que en total son 35 entre países y organismos que están apoyando el plan. Por parte de Estados Unidos sabemos, para Centroamérica, para esos tres países, que la inversión autorizada hasta este momento va entre 150 millones de dólares. Comprometieron 5 billones, 5.8 billones de dólares. Entonces, es algo que vamos a plantear ahora en la reunión en Washington, para que se aceleren esos recursos, para que se cumpla. Este es el panorama general. En síntesis, tenemos la reducción del 56% en el flujo migratorio con la estrategia mexicana que está apegada a la Ley de México. Ahora vamos a ver el video que preparó el Instituto Nacional de Migración. ¿Sí lo tenemos? Sí, por favor. Plan de Migración y Desarrollo. El mundo tiene más de 7.500 millones de habitantes. Las naciones son el resultado de oleadas migratorias, entre pueblos, países y continentes. Cuando la humanidad camina, la tierra se mueve, se abren caminos y se construye la historia. Los destinos del andar siempre son la esperanza. Así fue como hace aproximadamente 14.000 años llegaron los primeros pobladores de América, territorio que hoy es habitado por 1.013 millones de personas. Los tres países más poblados del continente americano son Estados Unidos, Brasil y México. La migración
es un fenómeno originado por diversos factores: políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. La búsqueda permanente de mejores condiciones de vida ha obligado a las poblaciones a salir de sus lugares de origen de forma voluntaria, forzada, temporal o de manera permanente, ocasionando crisis migratorias en algunos momentos de la historia. En 2015, el continente europeo experimentó una afluencia de migrantes sin precedentes, donde 3.771 personas murieron en su intento por migrar. 10 países del Mediterráneo fueron los receptores de más de 1 millón de personas. Por su parte, la dinámica de desplazamiento en el continente americano provocó que en un solo país, México, ingresaran de manera irregular casi 600.000 migrantes, tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de 1 millón de personas este año. México es un país de paso obligado para los países generadores de oleadas migratorias, como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo migrar hacia los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento de flujo de migrantes transcontinentales. La aplicación de la normatividad migratoria nacional ha provocado que exista inconformidad y desesperación en las personas migrantes, a quienes el Instituto Nacional de Migración respeta su derecho a manifestarse y salvaguarda sus derechos humanos. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en 5 ejes rectores. 1. Coordinación con la Guardia Nacional. 2. Política migratoria en la frontera sur. 3. Empleos a migrantes en el sureste de México. 4. Atención integral para migrantes. 5. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores priorizan la protección humana y fortalecen una migración regular, ordenada y segura, como el retorno asistido de migrantes con enfoque a la protección de los derechos humanos, una gestión transparente y el combate a la corrupción, dando seguimiento a las investigaciones del órgano interno de control y separando a funcionarios de su cargo. Dentro de las estrategias del INM, destaca contención en la frontera sur con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración, ubicados en aeropuertos y puertos, terminales terrestres y trenes de carga, costas del Golfo de México y del Pacífico, carreteras y caminos, y vigilancia con operativos especiales de movilidad estratégica. Infraestructura para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues, mediante la agilización de trámites y retornos asistidos. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. Coordinación con los gobiernos estatales. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos internacionales como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. De enero a septiembre de 2019, fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración 138.491 personas extranjeras, de las cuales 94.893 son adultos y 43.598 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se han devuelto a su país de origen a 134.406 migrantes, lo que equivale al 97%. Para alojar a las personas extranjeras que se encuentran en México y no tienen un documento migratorio, el INM cuenta con 66 instalaciones en todo el país, en donde se proporciona especial atención a grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En estos recintos se albergan los derechos humanos como una política actual del Estado mexicano, donde se atiende con dignidad, humanismo y amor a las personas migrantes, quienes son la esencia y alma de esos hogares temporales. Las personas migrantes también cuentan con albergues de las ONGs, mientras que para brindar una atención especial a las niñas, niños y adolescentes, se cuenta con las instalaciones del DIF. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 142.271 connacionales, de los cuales 134.240 son adultos y 8.031 son niñas, niños y adolescentes. El INM informa que se han entregado
53.887 tarjetas de visitante regional, 7.236 tarjetas de visitante trabajador fronterizo, 37.563 regularizaciones por razones humanitarias, 40.033 formas migratorias múltiples a retornados de Estados Unidos que migran a su país de origen, 48.254 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo, y para el mes de septiembre la cifra disminuyó a 63.755. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene fe en las virtudes del hombre y la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos. Que la migración sea opcional, que el que quiera salirse de su pueblo lo haga por gusto, no por necesidad. Lo que queremos es que el centroamericano, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Instituto Nacional de Migración. Gobernación. Muy bien, muchas gracias por su atención. Y ahora estaríamos en preguntas sobre este programa. Quisiera yo, antes de proceder a las preguntas, agradecer a los integrantes de esta comisión intersecretarial, en donde mi única función es coordinar e informar. Agradecerles a todos ustedes, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal, Secretaría del Trabajo, Secretaría del Bienestar Social y a los gobiernos de los estados que nos han apoyado para lograr este objetivo. En síntesis, diría yo que se lograron tres cosas. Primero, la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo, y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria en virtud del incremento tan grande que tuvo. Segundo lugar, que esto se logró y de manera muy importante con respecto a los derechos humanos. Y tercer lugar, que México está dando ejemplo en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, que con poco dinero se podrían crear empleos en esos países y que eso es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente al flujo migratorio. Vamos a demostrar eso y eso está en curso. Muchas gracias y ahora sí, por favor, usted. Sí. Muy buenos días, canciller, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Canciller, con estos resultados positivos, ¿cree usted posible negociar con el gobierno de Estados Unidos para que los mexicanos ya se les pueda dar papeles de trabajo y, más importante aún, el respeto que se merecen nuestros mexicanos en Estados Unidos? Se lo pregunto porque la vez pasada yo le pregunté aquí y me dijo que era necesario primero dar resultados, ahora ya los están dando, creo que es momento de que el gobierno de México le dé esa pauta a nuestros mexicanos y se luche para que tengan esa dignidad y no vuelvan a pasar estos lamentables hechos como lo que pasó en El Paso, Texas. Muchas gracias, canciller. Sí, qué bueno que lo mencionas. Bueno, hemos, a raíz de la tragedia del Paso, Texas, la batalla que ha dado México tiene dos objetivos estratégicos. El primero, no se trata de un hecho aislado, no es un individuo, como se dice en inglés, insane, sí lo es desde el punto de vista ético-moral, pero el tipo está coherente y además tiene un manifiesto.
No lo tituló manifiesto, pero hágase de cuenta que así es, por la estructura que tiene. Entonces, al haberlo hecho de esa manera, no es un hecho aislado y no es una persona que, como decimos en México, está loco, sino que es parte de una red digital y de personas que piensan de esa manera. Por lo tanto, la primera batalla que México ha dado es que ese hecho sea clasificado como un ataque terrorista. Y por fortuna, y así se lo pedimos, se lo demandamos a Estados Unidos. Ahora que fue la votación en la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos votó a favor, que no es un hecho menor. Yo creo que es un avance importantísimo para México. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo podemos proteger a las comunidades mexicanas en Estados Unidos? ¿Cuál es la mejor manera que México tiene de protegerlos, además de fortalecer su presencia consular y lo que ya se hace, o hacer nuevas iniciativas en esa materia? ¿Qué podemos hacer? Que sí sea considerado como un ataque terrorista, como ya ocurrió, porque eso nos va a permitir una serie de cosas. Como no es un tipo aislado, un individuo que está mal de sus facultades mentales, sino que es un movimiento y hay personas que coinciden con esa forma de pensar. Entonces, lo que te podemos y debemos hacer es tomar muchas medidas legalmente preventivas y prepararnos frente a quienes serían los que instigan este tipo de ataques que consideramos nosotros terroristas, pero también ya Estados Unidos, pero también ya logramos que toda la comunidad internacional. Ese es el primer paso. Por otro lado, la Fiscalía General de la República está estructurando la carpeta de investigación en contra de quien perpetró esta masacre, esta tragedia. Y la Fiscalía General de la República, claro, a consideración de lo que el fiscal general resuelva, está en este momento ya integrándose. O sea, va a ser el primer caso que yo recuerde de un proceso en México respecto a un acto terrorista cometido en territorio de los Estados Unidos en contra de connacionales o de la comunidad México-norteamericana. Creo que puede ser el más grande avance que hayamos logrado en los últimos años frente al auge, crecimiento del supremacismo blanco, la xenofobia, la discriminación y el discurso de odio. Ese es el adversario para México, ese discurso. ¿Cuál es la filosofía central? Hay un texto, bueno, hay muchos textos, pero hay un texto que invoca este personaje en su manifiesto que subió a redes poco antes de lo del paso. Y es un texto de origen francés, un señor que se apellida Camus, no Alberto Camus, otro racista, saca un texto que habla del reemplazo de las civilizaciones. En esencia, lo que sostiene es que la civilización blanca cristiana de Europa está siendo sustituida por una civilización nueva en Europa, hegemónica, que no está nueva, pero en fin, dice él nueva, y entonces dice que es una invasión, que es la civilización islámica. Bueno, y entonces señala que las autoridades de la Unión Europea y las élites europeas están acelerando ese proceso para que en una generación la mayor parte de la población sea musulmana en lugar de ser blanca cristiana, y por lo tanto hay que luchar contra ese reemplazo de civilización. Bueno, el origen filosófico, político, de lo que vimos en el paso es esa idea, y él la menciona ahí, y por lo tanto México ahora estamos organizando el encuentro de las civilizaciones de habla hispana, porque somos diferentes civilizaciones, y eso va a ocurrir pronto, antes de que termine el año, que es el siguiente paso, que es el, digamos, lo que podríamos señalar como el combate cultural vía los argumentos y el razonamiento contra esa tesis. ¿Nosotros qué sostenemos? La tesis opuesta, que la convivencia de las civilizaciones produce el avance de la humanidad. Es totalmente falsa la ideología de estas personas, es falsa y es tóxica, pero alguien lo tiene que decir y sostener, y a México le toca esa encomienda. ¿Por qué? Porque está enfilado contra nuestros connacionales en los Estados Unidos. Ahora, tenemos una gran ventaja, ya no me extiendo más en este punto, que es tu pregunta. ¿Ha logrado México la participación o no del gobierno de los Estados Unidos? Hasta ahora te diría sí, en tanto que tenemos acceso a la investigación del FBI, sí tenemos acceso al fiscal de distrito, quien ya nos dijo que vamos a tener
no nosotros, la Fiscalía General de la República, acceso a lo que necesite para integrar su carpeta, y sí, porque se votó en la Organización de Estados Americanos clasificar esta tragedia como un ataque terrorista. Entonces, estamos en ese camino que pensamos que tiene que tener la más alta prioridad para México en este momento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ok, y sobre las negociaciones para que pueda luchar el gobierno de México en este sentido y les den nosotros prioridad a nuestros mexicanos con las negociaciones y les puedan dar papeles, canciller. Gracias. En la medida en que nosotros estamos avanzando en lo que estamos haciendo, cada vez vamos a poder poner sobre la mesa diferentes beneficios para la comunidad mexicana. Pensamos que ahora el más importante es este que te acabo de decir, más que cualquier otra cosa, pero después vendrán otros. Y hasta ahora vamos avanzando. Muchas gracias. A ti. Buenos días, canciller. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Usted mencionó que la estrategia ha sido exitosa con la Guardia Nacional, pero que se cuentan con 7 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Si nos pudiera detallar en qué van esas quejas y en qué periodo han sido, de favor. Pues son las únicas que hay respecto a los operativos que estamos haciendo. Ahorita están en integración de expediente y las vamos a contestar en tiempo y forma, pero si las comparas con lo que pasa cada mes solo con la materia migratoria, pues tenemos en general 185 quejas. Que tenga 7 todo este despliegue me parece una constatación evidente y objetiva de que se ha actuado con respeto a los derechos humanos, como lo señaló el gobierno de la República, y es algo que le queremos reconocer, y lo subrayo, a la Guardia Nacional aquí presente. Canciller, buenos días. Según reportes del Banco de México, hasta julio de este año habían llegado a México 3,270 millones de dólares por remesas. Yo quiero preguntarle qué está haciendo México en conjunto con los consulados de nuestro país en los Estados Unidos con respecto a la salud de los migrantes, que son más de 27 o 30 millones de mexicanos allá. Yo tengo la experiencia o viví la experiencia cuando radiqué allá que muchos mexicanos padecen enfermedades de transmisiones sexuales, alcoholismo, drogadicción y que nadie los atiende. Y es gente, un motor de palanca de desarrollo para el país desde el extranjero. ¿Qué están haciendo allá? Además de que se enfrentan de que los servicios médicos en Estados Unidos son sumamente caros y obviamente tienen miedo a asistir a una clínica, pues porque temen a que los detengan. ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a la salud de los migrantes, que es de una situación muy precaria? Tenemos una red actualmente ya trabajando para el apoyo de los migrantes recién llegados. Hay que hacer una diferenciación en las cifras. Tienes comunidad México-norteamericana que ya tienen derecho de acceso a los sistemas de salud, con todas las imperfecciones que tiene el sistema norteamericano, porque es un sistema caro y es un sistema muy desigual, no es similar a las instituciones que tienen otros países. Pero digamos que tienes un conglomerado importante que ya tiene acceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos con los de recién o que llegaron recientemente o que no tienen un estatus todavía legalmente acreditado. Y ahí tenemos que actuar con mucho cuidado porque hay una serie de limitaciones legales. Pero sí tenemos una red, especialmente en California, ahora lo vamos a, es un buen modelo de atención a los migrantes de recién llegada a los Estados Unidos. Tienes los que tienen visas de trabajo y tienes los que no tienen visas de trabajo. Entonces, estamos trabajando más con los que no tienen visas o acceso a ningún tipo de salud. Y el año que entra, por instrucciones del presidente, tenemos que ampliarlo. Vamos a tener que ampliarlo a otros estados de acuerdo a las posibilidades financieras que tenemos. Pero lo vamos a ir ampliando. Son alianzas, como hicimos también alianzas con diversos grupos de abogados para defenderlos. Porque si lo hiciéramos todo con abogados propios, no podríamos. Son números inmensos. Entonces, vamos en esa ruta para el año que entra. Y también te comento que hay otra indicación que es buscar facilitar a quienes están en Estados Unidos el que pudiesen contratar servicios para sus familiares a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso lo tenemos que tener listo el año que entra también. En eso estamos. Hola, buenos días, canciller. Yo quería hacerle varias preguntas acerca de la reunión. ¿Cuándo se va a Washington?
¿Quién lo va a recibir y dónde será la reunión? Me voy a Washington el lunes, la reunión es el martes y va a ser en la Casa Blanca, hasta donde tenemos información. ¿Quién me va a recibir? Bueno, te refieres a quiénes van a estar en la reunión. La confirmación todavía no la tenemos, se usa que la última confirmación sea el día anterior, el día lunes, tanto por nuestra parte como por la de ellos. Cuando la tengamos la subimos en Twitter y no hay ningún problema. Eran tres, ya las contesté. Tú, por favor. Gracias. Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Cuál es la expectativa? Ya nos ha advertido usted que con estas medidas sí se redujo el flujo migratorio, pero la amenaza era muy específica por parte del vecino país del norte de la implicación o la imposición de aranceles. ¿Cuáles son las expectativas del Gobierno de México con estos resultados? Bueno, nosotros estamos acreditando que la estrategia que México planteó ha sido exitosa, que no conviene cambiar esa estrategia, nosotros vamos a seguir en esa estrategia, México va a seguir en esa estrategia conforme a sus disposiciones legales y a lo que nos ordenó el presidente. No espero que haya una amenaza arancelaria el día martes porque no se entendería, es decir, por qué habría una discusión arancelaria si hay una reducción del 56% en tres meses. Entonces, más bien lo que nosotros vamos a decir es, bueno, la estrategia que México está implementando es exitosa y por lo tanto lo que queremos es urgir al gobierno de Estados Unidos a respaldar la estrategia mexicana, incluyendo sur de México y sobre todo los tres países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esa va a ser la postura mexicana. Buenos días, Lidia Arista de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle en números a cuánto equivale esta reducción del 56% y de los empleos que está ofreciendo el gobierno mexicano a los centroamericanos, ¿cuántos han aceptado? Bueno, en México tenemos 4.300 migrantes trabajando en el sur, en el programa Sembrando Vida, son los que han… Son migrantes centroamericanos que han dicho, aceptamos que México nos dé refugio y por lo tanto y queremos trabajar. Y entonces están trabajando en el sur de México. Eso es lo que México ofreció y le ofrecemos a muchos migrantes. Entonces están trabajando 4.300 en el sur. En el norte están trabajando 1.059 a través del programa que encabeza Horacio Duarte. 1.059 son los que hasta este momento están ya trabajando. Bueno, la diferencia entre 63.989 respecto a 144.266. Usted, por favor. Canciller, buenos días. Dos preguntas. En materia de empleo, el presidente anunciaba 40.000 empleos en el norte del país. La industria maquiladora ofrece 30.000, de los cuales solamente de acuerdo a Coparmex han tomado la decisión de emplearse 70, porque de acuerdo a las encuestas lo que han dicho es que no quieren trabajar. ¿Qué tiene al respecto? Y en materia arancelaria no me quedó claro si esta decisión del gobierno de Estados Unidos de aplazarlo hasta el enero del próximo año, del 31% a los aranceles. ¿Lo puede usted abordar? ¿Va a ser incluido en esta agenda que tiene? Sí. Son dos cosas distintas, pero con mucho gusto explico. En el norte del país tenemos 1.059 trabajando en el programa que está coordinando Horacio Duarte. Hay personas que no lo han aceptado porque están esperando su audiencia en Estados Unidos y probablemente tienen recursos o apoyos familiares y entonces tal vez no necesitan trabajar en este momento. Pero tenemos 1.059 que ya dijeron que sí. Compromiso de México, ¿cuál fue? Ofrecerles el trabajo. Entonces, es el número que tengo registrado hasta el día de hoy. Respecto a lo segundo, ya hubo ayer un boletín explicativo por parte de la Secretaría de Economía y hoy lo van a volver a reiterar o a ampliar. Es un procedimiento que no tiene que ver con esta reunión, es un procedimiento que se deriva de procesos antidumping
y de investigaciones respecto a dos empresas. No es una decisión política como fue o pudo haber sido en algún momento la imposición de tarifas vía la 232. No es el caso. Entonces, no va a ser motivo o materia de la reunión del día martes. Allá atrás, por favor. Buen día, canciller. Preguntarle, con esta situación que se está dando del tema migratorio, ¿qué sucede con la estación migratoria siglo XXI en Tapachula? Han sumado varios días en que ha habido protestas por parte de personas migrantes de origen africano que denuncian que bueno, pues está muy atrasado el trámite que pudieran seguir para legalizar o bueno, pues su estancia, por lo menos el tránsito por México. Y precisamente lo que ellos mencionan es que, bueno, hay quienes mencionan que podría haber una crisis. Preguntarles si la hay y en todo caso más bien qué solución se le va a dar en torno a la situación que está viviendo esta estación migratoria. Gracias. El Instituto Nacional de Migración, su titular, el comisionado Francisco Garduño, nos ha venido informando todos los días de lo que están trabajando. En esencia, lo que piden estas personas es que México los deje pasar hasta Estados Unidos sin ninguna condición legal. O sea, equivaldría a decir pues entonces que no haya frontera. Entonces, se les ha ofrecido refugio, la condición de refugiado está previsto en la ley, se les han ofrecido diversas formas de visas para que estén legalmente en México. Ahí tenemos otro problema, que es el problema de identificación, porque no tiene identidad y algunos de esos países de origen no tienen embajada aquí. Entonces, se les ha ofrecido refugio, por ejemplo, que podría ser una solución, pero no lo quieren. La petición entonces originaria era que se les deje transitar libremente por México sin identificarse y sin ningún estatus legal. Lo que ha estado haciendo el INAMI, puso unas mesas de trabajo. Ayer incluso estuvo el padre Solalinde allí. Y lo que se busca es encontrar una solución, pero la solución no puede ser violentar todas las leyes mexicanas. Entonces, yo espero que la mayoría acepte la condición de refugio y que entonces tengan una estancia legal en México. Eso es, esperamos que ese sea el desenlace. ¿Por este tipo de protestas se ha tenido nada más que cerrar en algún momento? Perdón, nada más le quiero aclarar que no están confinados, porque he visto en algunas notas eso. Lo que quieren ellos es que se les dé libre paso. Vamos a ver cómo lo encontramos una solución. Pero nada más una aclaración. Por estas protestas se ha tenido que cerrar la estación migratoria. Si tienen esta han hecho cierres parciales para presionar a la autoridad, pero está funcionando la estación, según me reportó Francisco Garduño, normalmente. ¿Usted estaba preguntando? Bloomberg. Buenos días, canciller. Buenos días. Una pregunta. Vimos en junio el interés de Estados Unidos en plantear una estrategia de tercer país seguro, sí, que no fue mencionado en la reunión de julio, pero que Estados Unidos había planteado en junio el interés en aplicar esta estrategia, que ha aceptado, por ejemplo, Guatemala. Y después de la reunión del julio, el secretario de Estado Mike Pompeo mencionó que pensó en ese momento que México tenía que hacer todavía más. Hemos visto varias expresiones desde el Senado, desde la Cancillería, sobre el rechazo, el deseo de evitar o la falta de apoyo para esta estrategia en México. ¿Puede descartar que Estados Unidos replantea una estrategia o una demanda al respecto del tercer país seguro, ya que ha platicado esta estrategia, por ejemplo, con Honduras, han planteado con Honduras que quieren con ellos, ya tienen con Guatemala de una parte? Yo tengo una pregunta también para el presidente del presupuesto, pero tal vez lo dejamos para después. Sí, sí. Gracias. Ok. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente. Efectivamente, Estados Unidos puso sobre la mesa el día en las reuniones de junio que se firmase o se llegase a un acuerdo entre México y Estados Unidos de tercer país seguro, que en esencia lo que implicaría es que en México se procesen las solicitudes de asilo de cuanta persona llega a Estados Unidos por la frontera sur.
Nosotros desde un principio les dijimos que eso es inaceptable para nuestro país. No lo vamos a hacer. El argumento nuestro fue, hay una estrategia propia mexicana que puede dar resultados que, y no estamos dispuestos a implementar ese tercer país seguro. Lo que demuestra lo que acabo de presentar es que tenemos razón. La estrategia mexicana está funcionando. Ahí están los números, los números. Estos números diario los verificamos ambas partes. O sea, no están, no se va a poder decir que no son los números. Estos son los números oficiales. Entonces, tienes una reducción en tres meses del más del 56%. Evidentemente está funcionando según cualquier estándar. Entonces, no consideramos que el tercer país seguro sea aceptable para México y menos aún con los resultados que se tienen. Yo consulté al Senado de la República porque les planteé una diplomacia de unidad nacional en este tema. Y en consecuencia les dije, antes de que yo vaya a Washington, díganme cuál es la posición del Senado de la República y de los diferentes grupos parlamentarios respecto a este tema para que llevemos una sola posición. Y me contestaron oficialmente que la posición de todos los grupos parlamentarios que están representados en el Senado de México es que por ningún motivo aceptarían un tratado, porque es un tratado, de tercer país seguro. No lo aceptarían en el Senado de la República. El Senado de la República tendría, como es un tratado, que aprobarlo. Y nos está diciendo de antemano que no lo haría. Menos aún con estos resultados. Entonces, no sé si el martes ellos lo quieran plantear. Desconozco si sea uno de sus objetivos en esa reunión plantearlo, pero la respuesta nuestra ellos ya la conocen. Gracias. Allá atrás, hasta atrás. Bueno, luego voy contigo. Sí. Buenos días, canciller. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Este asunto del tercer país seguro, ¿es un tema de soberanía o es un tema de qué naturaleza? Dado que el resultado de no ser tercer país seguro es que para el migrante que desea entrar a Estados Unidos no tiene opción. Simple y sencillamente, como las cifras lo están reflejando, el 90% que cae en el ámbito del Instituto Nacional de Migración es regresado a su país. Es decir, si un migrante quiere ir a Estados Unidos, no tiene realmente ninguna opción, más con esta posición de Estados Unidos de no permitir el procesamiento de solicitudes en su país que vengan de México. Entonces, ¿qué salida se les está dando? Gracias. La salida principal que nosotros estamos planteando para el flujo migratorio es invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador. Esa es la postura de México. Porque nosotros no podemos determinar la política norteamericana. La política norteamericana México no la puede determinar, con todo respeto. Puede ser que nos gusten muchas cosas, pero nosotros no podemos determinar cuál es la política en Estados Unidos. Los ejemplos son muy, muy amplios. La política norteamericana respecto a migración ha tenido variaciones, pero en general han sido deportaciones masivas, cuando menos en lo que va de este ciclo. Entonces, si no puedes determinar eso porque no está en tus manos, ¿qué sí está en tus manos? Tienes dos posibilidades. Una, decirle al migrante, oye, ¿quieres venir a trabajar en México y vivir en México? ¿Quieres ser refugiado en México? ¿Quieres tener una visa de trabajo en México? Eso lo puedo considerar de acuerdo a mis procedimientos. Pero no es lo que les interesa. Te lo doy con los números que tengo aquí. Se ofrece, Horacio ha estado en toda la frontera tratando de que tengan oferta de trabajo. Tenemos 1,059. Javier en el sur, con todo su equipo, ha estado buscando y hablando con ellos incansablemente, y me consta porque tiene una brigada de 100 personas allá todo el tiempo, y tiene 4,300 que aceptaron. Y han pasado miles. O sea, no es su interés estar en México. Entonces, ¿qué es lo que México sí puede hacer? Pues lo que hizo el presidente López Obrador, a ver, vamos a invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador porque son pueblos hermanos y porque siempre hemos sostenido que la solución a la migración es que la gente no tenga que migrar por pobreza o por inseguridad. Y se van a crear 60,000 empleos en Centroamérica, ¿no? No es poca cosa, para darte una idea. En El Salvador en un año se crearon 18,000 empleos formales, en un año.
El programa que México está financiando va a crear 20,000, dicho por el presidente de El Salvador. Entonces, eso es lo que podemos hacer y es lo que estamos haciendo. Y queremos convencer con los resultados a Estados Unidos de que le conviene más hacer eso que cualquier otra política que han seguido los últimos 20 años, que es de deportaciones masivas, porque lo han hecho todo el ciclo. Y respecto a la posición de tercer país seguro, finalmente… No la vamos a aceptar porque significaría… Permítame, déjeme darle el contexto. Ah. Tenemos un tratado de libre comercio, es decir, las mercancías sí fluyen y ha sido una demanda que la migración también se integre, ¿no? Entonces, usted dice es inaceptable, también nos ha dicho que ha hablado con el Senado y que la posición del Senado no ha sido muy clara en el sentido de… Y que no, también sí ha sido muy clara, entonces, están en contra. Simplemente es el planteamiento que quisiera que me contestara, si es un asunto de soberanía nacional o de qué tipo de relación tiene esta fundamentación de no querer aceptar ser un país, tercer país seguro. Gracias. No queremos aceptarlo porque va en contra de los intereses de México, porque ¿por qué nos vamos a hacer nosotros cargo de procesar todas las solicitudes de asilo en nuestro territorio de otro país? Es como si yo le dijera a Estados Unidos, bueno, vamos a hacer un tratado para que tú resuelvas otro problema que a México le interesa. Es injusto, no es equitativo. Y segundo, eso sí va a impedir que los migrantes puedan hacer cualquier gestión en la frontera con Estados Unidos. Entonces, si nosotros tomáramos esa decisión de aceptar ese tratado, yo creo que la mayor parte de la opinión pública de México no lo aceptaría, con razón, porque es injusto para nuestro país. ¿Dos más, si les parece? Tres, dijo él. Gracias. Buenos días a todos. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Una cosa, si me pudiera aclarar si la inversión de la que hablaba eran 5 billones o 5 millones, porque ya no escuché bien. Y la otra era insistir nada más en lo que comentaba la compañera sobre las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si estas han tenido relación precisamente con todas estas denuncias que han presentado los migrantes en las estaciones migratorias sobre el confinamiento y todas estas cosas que se han venido presentando. Gracias. No, no tienen que ver con eso porque la Guardia Nacional no es la que maneja la instalación. Y para darte una idea, el promedio de quejas respecto a migración es entre 185 y 200 al mes. La Guardia Nacional tiene, en este momento, o está referida en 7. Digo, para que nos demos una idea. De la cantidad de recursos, Estados Unidos se comprometió el 18 de diciembre del año pasado a invertir 5.8 billones de dólares. 5.8 mil millones de dólares. 5.800 millones. Bueno, son billones para nosotros, ¿no? No, un billón de millones. Ah, por eso estamos hablando en español. Sí. O sea, 5.800 millones para… 5.800 millones sería la traducción. Y esa cantidad es la que de dólares. Esa es la que se acordó que Estados Unidos invertiría. Y a esta fecha, la inversión es la que les acabo yo de referir, llevan 350 millones de dólares en El Salvador, en una planta que anunciaron que ya van a invertir. Y de los otros proyectos no están obligados a informarnos, pero seguramente el martes lo darán a conocer. Eso para el caso de Centroamérica. ¿Sí? Sí, por favor. Buenos días, canciller. Carlos Domínguez, de Nación 14. Usted dijo hace un momento que se redujo el flujo, con este proyecto se redujo el flujo migratorio en un 56% en lo general, solamente de hermanos centroamericanos o también de mexicanos, porque ¿en cuánto ha ayudado esta estrategia a reducir precisamente el número de mexicanos que ya no ven a Estados Unidos como un atractivo para irse a trabajar? Bueno, como usted sabe, los números que tenemos del flujo migratorio de México a Estados Unidos es de los más bajos que se han tenido en lo que va el ciclo.
Es decir, ya tenemos más personas con visa de trabajo que los que nos son repatriados cada año a México, sobre todo este año que va en curso. Entonces, no hay una reducción del 56% en el número de mexicanos, esa es tu pregunta. No, usted dijo que en lo general, sí. Pero ¿de cuánto de ese 56% son mexicanos? Un tercio, más o menos. Un tercio son mexicanos, los demás son centroamericanos. Ok, y en un momento una pregunta. Pero el descenso ha sido, el 56%, el grueso de ese descenso ha sido por parte de flujos de centroamericanos. Ok, y un momento una para el presidente, si me lo permite, señor. Ahora que termine, sí. Claro. Buenos días, señor canciller, buenos días, señor presidente, buenos días a todos, Urbana Barrera, el diario Ovaciones. Nada más para un pequeño apunte, ¿tiene usted el promedio diario de deportaciones a partir de que iniciaron esta estrategia migratoria? Sí. ¿Y tiene el promedio también de deportaciones diarias antes de la estrategia? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. En 2018, en el mes de agosto, hubo 11.232 personas devueltas. En agosto 2018, 11.232, por parte del INAMI, de México a sus países. En 2019, en el mes de agosto, fueron 12.625, el mes de agosto. No, gracias a ti. Buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Sobre lo que está sucediendo en el norte, ¿cuál es el balance que hacen de la situación de la frontera norte y específicamente de Tijuana y Mexicali para el señor Duarte? ¿Cuántos albergues están planeando en estas ciudades y cómo están resolviendo las manifestaciones que se han realizado allá en Mexicali, por ejemplo, recientemente en contra de que se abran o se habiliten espacios para los albergues? Me gustaría saber cómo están resolviendo esta situación con la gente de allá, los habitantes, ¿no?, de estas ciudades. Y bueno, tengo una pregunta sobre también sobre Tijuana para el presidente después. Gracias. Mira, te diría yo de manera previa y a reserva de que pudiera haber más detalles si son necesarios, aquí está presente Horacio Duarte, hay un descenso muy marcado. Si tú ves ese 56% por zona, aquí no tengo la distribución por región, pero la región que tiene el descenso más importante es Tijuana-Mexicali. Probablemente ahí estemos arriba o muy cerca del 70% de reducción. Quizás hasta más, ¿verdad? 70% de reducción. Entonces, esta estrategia respecto al norte, diría yo que si te vas de Tijuana hacia Tamaulipas, el área donde ha habido la reducción más drástica es Tijuana-Mexicali. Segundo lugar, la región Ciudad Juárez. Y por último, la de Tamaulipas. Tamaulipas ha costado más trabajo. ¿Cuántos asilados, cuántos solicitantes de asilo que nos está enviando Estados Unidos tenemos hasta la fecha, por favor? Tenemos, ahorita te doy el dato exacto. Y había una pregunta allá atrás también. Sí. Son 23.607. No son todos los que han llegado, sino son los que están en México en este momento, que es tu pregunta. Canciller Estefan Encho, ADN 40. Si bien Estados Unidos ha aportado a El Salvador, todavía no dan nada de recursos a México. Y a la par se aprueba en el Ministerio de la Defensa más de 3,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. ¿A partir de cuándo se esperaría que Estados Unidos estuviera ya aumentando este flujo de recursos para nuestro país? Gracias. Les repetiría con mucho gusto. Ya tenemos en este momento firmadas cartas de intención como resultado del acuerdo entre México y Estados Unidos por 800 millones de dólares de inversión, son cartas de intención, y tenemos 126 millones para micro y pequeñas empresas en el sur de México, en total 926 millones de dólares ya comprometidos, 926 millones. Ellos se comprometieron a 2,000 millones de dólares.
No, ya están firmadas las cartas de intención. Son proyectos, son financiamientos a proyectos de inversión que no son del gobierno, son de empresas. Pero ya vinieron a México, yo estuve presente cuando se firmaron las cartas de intención. Entonces, lo que tengo comprometido son 926 millones ya con carta de intención, con financiamiento de Estados Unidos, y lo comprometido son 2 mil millones de dólares. Entonces, estamos casi a la mitad ya. Gracias. Última. Buenos días, ciudadano presidente. Buenos días, secretario. Efectivamente, usted nos acaba de informar que el día 9 de septiembre se reúne en Washington con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. Ahí seguramente usted le va a presentar ahorita esa reducción en este reordenamiento de las fronteras. Seguro que lo están viendo ahorita. Mi pregunta, secretario, tiene tres corchetes. La primera, de nuestro lado, ¿cuáles serán las peticiones que le hará al vicepresidente? El segundo corchete es, en este reordenamiento de las fronteras, la bestia ha dejado ser el transporte para los inmigrantes. Y mi tercera pregunta es, ¿usted como responsable de los asuntos internacionales del país me podría adelantar si ya tiene contemplada la asistencia del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en el máximo organismo de los países del mundo, que es la ONU, y si también tiene contemplado el viaje a China el señor presidente? Mil gracias. Bueno, ¿cuáles son los posicionamientos de México? Primero, que se cumplan las metas de inversión pactadas, que ya referí en este momento y que quisiéramos ampliar. ¿Quién habla por los países de Centroamérica? O sea, ¿cómo va a poder negociar solo Guatemala con Estados Unidos, o solo El Salvador con Estados Unidos, o solo Honduras con Estados Unidos? Nosotros tenemos que ser solidarios, y lo estamos siendo y lo vamos a seguir siendo. Entonces, que se cumplan las metas de inversión para el desarrollo en esos tres países y en el sur de México. Cifras, 5.8 mil millones de pesos, de dólares en los tres países, y 2 mil millones de dólares en el sur de México. Segundo, su participación y cooperación en la lucha contra los terroristas que tienen como objetivo a la comunidad México-norteamericana o mexicanos en Estados Unidos. Tercero, controlar el tráfico de armas hacia México. Así como a ellos les preocupa el tráfico de fentanilo, opioides hacia Estados Unidos, a nosotros nos preocupa el tráfico de armas a México. Exhortarlos a que se firme, se ratifique la Convención Interamericana sobre el tráfico ilegal de armas y explosivos, instrumento que firmaron todos los países de América y que firmó el presidente de Estados Unidos, pero no ha sido ratificado por el Senado. Ese instrumento pudiera significar un cambio drástico, no en su regulación interna, que no es una materia que nosotros debamos determinar, pero sí en su relación respecto a México. Es decir, que ese tráfico que es ilegal también asuma a Estados Unidos la responsabilidad de regularlo, controlarlo, impedirlo, igual que nosotros lo hemos hecho respecto a sustancias prohibidas. Entonces, estos tres temas son los temas que son hoy prioritarios para México. La Organización de Naciones Unidas ya informó el señor presidente que voy a asistir en representación de México y ahí vamos a estar. Por supuesto que sí, vamos a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las tesis mexicanas? Nuestro enfoque sobre la migración y el desarrollo y lo que acabo de explicar ahora respecto a las armas y respecto a la lucha en el mundo contra el terrorismo que está vinculado al supremacismo blanco, que es uno de los más peligrosos que hay hoy en el mundo. Es lo que vamos a decir ahí, por instrucción del señor presidente. Bueno, muchas gracias y pensé.
pregunta fue que si en este reordenamiento de fronteras el tren conocido como la bestia ha dejado ser el transporte migrantes. Ha bajado mucho. Una parte importante de esta operación es evitar que se utilicen ese tipo de transportes que además son muy peligrosos. Y hoy por hoy prácticamente ha dejado de serlo. Lo que estamos viendo ya en los últimos meses es la proliferación del negocio de los trailers y camiones, que los llevan en condiciones infrahumanas, peligro de vida para ellos. Con la intervención del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se han detenido 35 tractocamiones y con la participación de la Fiscalía General de la República, en las cifras que yo les di ahorita, que mucho es inteligencia esto. Alguien dirá, bueno, ¿y esa reducción por qué es tan grande si el número que me preguntabas tú de repatriados no creció tanto? Por inteligencia y por actuación contra las redes. Entonces tienes aquí carpetas de investigación 778, vinculados a proceso 357. ¿Y a quién te vas a encontrar ahí? Pues a los que están en el negocio, los trailers, las casas de refugio para ocultarlos, pero sobre todo lo que más nos preocupa es que en el transporte podamos tener una desgracia mayor. Y por eso se le ha puesto mucho, mucho interés por parte del secretario Alfonso Durazo y del subsecretario Ricardo Mejía, que tiene esa encomienda, y vigilar también lo del tren, porque ahí hemos tenido muertos. Bueno, muchas gracias. Dígame. Los 357, perdón, Celsin Juárez de Sin Línea MX, los 357 vinculados a proceso por trata de personas, son por trata de personas, si nos podría ampliar esta información. Y bueno, de acuerdo a la ONU, México es el segundo destino de víctimas de trata desde Colombia. Al momento de la detención de estas personas, ¿se pudieron identificar a las víctimas? ¿Nos puede dar un poco más de detalles, por favor? Le correspondería a la Fiscalía General de la República, pero sí le puedo señalar que no todos estos 357 es trata de personas, porque es un delito distinto al tráfico de personas. Son dos cosas distintas. Simplemente englobamos todos los que están vinculados a proceso en función de las acciones que acabamos de referir, son 357, pero con mucho gusto podemos pedirle a la Fiscalía que nos detalle cuántos son por trata de personas. Trata de personas, que es un delito un poco distinto al de tráfico. Con mucho gusto le voy a preguntar a la Fiscalía. ¿Me faltó por allá usted? Buenos días, Arturo Contreras, de Pie de Página. En lo que va de estos 90 días, tenemos al menos registro de 2 migrantes muertos, asesinados por la Policía Federal o por elementos de seguridad pública, no por la Guardia Nacional. No es cierto. ¿Asesinados? Bueno, no fueron asesinados, no hay un dictamen, no hay una… Okay. No, pero murieron en operativos en los que se dispararon armas de la Policía Federal. Entonces, ¿qué explicación se le da a esto? Eso está… A ver, yo creo que todo lo que han sido denuncias están sujetas a investigación. Y tienes tu razón en cuanto hay que tener cuidado en si se dice asesinados, porque asesinados ya estarías tú sentenciando a los elementos. Pero desde luego que sí nos preocupa el que haya homicidio o el que pueda haber un homicidio respecto a personas. Hay, ya sé qué caso dices, y en ese caso está sujeto a investigación, pero no es atribuible a este operativo y no es atribuible a la Guardia Nacional. O sea, no tienen instrucciones de dispararle a nadie. Eso sería absurdo. Entonces, esas dos investigaciones, con mucho gusto te podemos dar los datos que tiene la Fiscalía General de la República hasta este momento. Y no va a haber impunidad en ningún caso, ni en esos ni en otros. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, en síntesis, como ha quedado de manifiesto, han habido buenos resultados en esta estrategia. Se está aplicando la ley. Se disminuyó el flujo migratorio, se respetan los derechos humanos y se está acreditando la vía mexicana
de atender el fenómeno migratorio con desarrollo, con inversiones para actividades productivas y crear empleos en los lugares de origen de los migrantes. Agradezco mucho la participación de todo el equipo que ha hecho un trabajo de primer orden. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero no, son 3 meses. Y si lo recordamos, estaba muy difícil la situación, compleja, porque había la amenaza de imponer de manera unilateral aranceles a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Esto nos hubiese afectado mucho. Por eso celebro el que se tengan estos resultados y ha quedado de manifiesto que lo mejor para resolver controversias, conflictos, es el uso de la política y de manera más específica, sutil, la diplomacia. Y eso es lo que se ha puesto de manifiesto en la relación con el gobierno de Estados Unidos. Queremos que sea una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo. Y así se va avanzando. Le tenemos toda la confianza al secretario de Relaciones Exteriores. Es un profesional y al mismo tiempo es un patriota. Entonces, yo estoy muy bien representado, por eso no tengo necesidad de ir a los organismos internacionales o a otros países. Además, ya ven lo que dicen, que como estoy enfermito, no puedo viajar tanto. Gozo de cabal salud. Lo que pasa que estamos trabajando en grupo, es un colectivo, tengo el apoyo de servidores públicos muy eficaces. Aquí destaco ahora la labor del secretario de Relaciones Exteriores, pero también constantemente estoy hablando del apoyo que recibo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, en este caso de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Bienestar. Todo este trabajo conjunto fue muy acertado, el cambio en el Instituto de Migración. Francisco Garduño es un profesional, además un hombre responsable, dedicado, trabajador, porque se necesita, desde luego, lo principal es la honestidad, pero también el trabajo, porque hay gente honesta, pero no trabajan mucho. Y hay quienes son hiperactivos, que trabajan mucho, pero no son honestos. Entonces, se tiene que buscar ahí el equilibrio. Pero felicidades y vamos muy bien en
esta política exterior y con la relación con Estados Unidos, que es una relación fundamental para el desarrollo de México. Ya se trató este tema con amplitud, lo considero muy importante. Yo tengo que salir, voy a una gira a San Luis Potosí y a Tamaulipas. Tengo que salir ahora porque tengo que llegar a tiempo al aeropuerto a tomar el avión. No se detienen los vuelos, no me van a esperar. Si no llego a tiempo, me dejan y así debe de ser. Nada de influyentismo. Solo termino pues dándoles a conocer lo de estos documentos, hice ese compromiso con ustedes y van a haber más preguntas, pero las vamos a contestar después del lunes, ya con esto terminamos la semana. Hay mucha información sobre esto, pero consideramos que es suficiente con estas pruebas, porque hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción, de excesos, de dispendio, y de vez en cuando hay que darles un tengan para que aprendan, ¿no? Entonces, miren lo que pasaba, solo en un vuelo. Miren cuatro rastrillos que los que yo les decía. Esto tiene de respaldo facturas que se les van a entregar, que no vayan a pensar de que fue una invención. Pero miren esto. Miren esto otro. ¿Se acuerdan que les dije? Y hay otras cosas que por decencia no presentamos. No. Si estamos hablando de decencia, ya el papel higiénico ya es bastante. Bueno, que entreguen las facturas. Entonces, en síntesis, el sistema político denominado neoliberalismo, porque no solo es una política económica neoliberal, sino es un sistema político neoliberal, el régimen neoliberal impuesto desde hace 36 años, tiene como característica principal la corrupción. 36 años de saqueos, de abusos, de derroche, de utilizar el presupuesto para beneficio de minorías y dejar al pueblo en desamparo. Esto es lo que estamos cambiando. Esto nunca más va a suceder. Sí, les quiero decir que en estos casos se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional. Esto, sí, esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial. Entonces, no tenían la obligación de presentar
información, pruebas, nada más en lo interno y dar cifras generales. Eso se terminó. Ya no hay partida secreta, hay nada. Por eso es este cambio, esta lucha para acabar con la corrupción. Arriba y abajo. No va a haber huachicol, ni arriba ni abajo. Y se tienen que ir acostumbrando. Por eso se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y otros mecanismos de evasión fiscal, porque es muy probable que en estos casos sean facturas falsas, es decir, que se haya utilizado ese mecanismo de la utilización de ese tipo de facturas. Pero eso en el gobierno se usaba a nivel general, pero el mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno. Por eso se termina. Y ojalá y en el Congreso, siendo respetuosos de su independencia, resuelvan este asunto de inmediato. Lo de las facturas falsas creció en los últimos años como hongos después de la lluvia. Despachos de factureros para evadir impuestos. Se generalizó y eso se tiene que terminar. Así como es delito grave, y aprovecho para recordarlo, todo lo que es robo de combustible es delito grave. No se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas. Ahora se detuvo a quienes formaban parte de una banda de robo de gas. Y a lo mejor muchos de los que participan en estos actos, vigilantes, gente humilde, no sabe que va a ir a la cárcel y que no va a salir bajo fianza. Entonces, ayer se detuvo a un grupo, le voy a pedir al secretario de Seguridad que les informe sobre esto. A ver si tienen ahí. Sí. A ver, pónganla para que vean que se trata, pon la bodega. Miren, ya es un asunto sofisticado, nada rudimentario. Pero de los detenidos, 6 detenidos, gente pobre. Pero hay menores de edad, ¿qué van a pasar con esos niños? Eso se actúa de conformidad con la ley. Yo lo que quiero es decirle a todos los mexicanos: la corrupción durante 25 años no era considerada como delito grave. Ahora sí es delito grave. El corrupto no puede salir bajo fianza. No era delito grave el fraude electoral. Ahora sí es delito grave.
el fraude electoral. No era delito grave el robo de combustible, ahora sí es delito grave, no hay derecho a fianza. Ahora va a ser delito grave la utilización de facturas falsas y no va a haber derecho a fianza. Entonces, es informar. Hace como dos días hablábamos de que a veces se da una noticia o se da a conocer algo y tarda para que se entere la gente. Entonces, por eso estoy repitiendo de que ya no es lo mismo. Cero corrupción, cero impunidad. Lo digo no solo por los que participan, sino por los familiares, sobre estos asuntos. La familia se afecta mucho. Entonces, que nos ayuden, ya hay que cambiar y hay forma de tener trabajo y de buscarse la vida honradamente. Y el gobierno está procurando de que a nadie le falte el trabajo, que se tenga opciones de empleo y que haya bienestar. Entonces, no a los actos ilegales. Entonces, pedirles pues que nos sigan ayudando también ustedes a difundir estas cosas y ya cumplí, porque les dije de que habían estos gastos excesivos, ¿sí? Y cuando hablo es porque tengo pruebas. No, hay muchísimas cosas en almacén. Si no vamos a comprar material de limpieza, todo eso, porque encontramos lo suficiente, o si se compra, se va a comprar lo mínimo, porque te compraba de más, pues, y ojalá y esto aplique para todo el gobierno, porque es muy grande el gobierno. Aquí aprovecho a hacer un llamado a todas las dependencias del gobierno federal y también en los estados, con todo respeto, y en los municipios. Antes de comprar papel, antes de comprar materiales de limpieza, antes de comprar equipos, revisen las bodegas, los almacenes, porque ahí pueden tener muchos materiales de oficina, pueden ahorrar y no comprar por comprar, sobre todo en equipos caros, todo esto que tiene que ver con cámaras que se usaban, sistemas de espionaje, que no de inteligencia, costosísimos. Si se hace un inventario de cuánto se gastaba en equipos, hasta drones, lanchas especiales, sistemas de vigilancia, monitores, de todo. Es un poco lo que sucedía con la compra de aviones y de helicópteros, independientemente de los dedicados
a la defensa marina, pues en 10 años creo que destinaron como 70 mil millones de pesos a compra de aviones y de helicópteros. Por eso no alcanzaba el presupuesto. Y los gasolinazos. Yo recuerdo a un secretario de Hacienda muy famoso, de esos que son muy afamados, que llegó a decir después de un gasolinazo que eso no perjudicaba al pueblo, porque el pueblo no tenía posibilidad de tener un carro. Secretario de Hacienda, con ese razonamiento. Y los expertos, con todo respeto, los financieros, las calificadoras, ¿sí?, los trataban como eminencias, sabios. Ya cambió todo eso, ya es otra cosa. Bueno, ahí nos vemos ya, ya quedamos, nos vemos el lunes.